Se celebra el 19 y 20 de enero. La parte más importante tiene lugar el día de la víspera. Al anochecer aparece la botarga propinando golpes a la chiquillería, los cuales gritan: botarga, la larga, la cascarulera, botarga de Montarrón. Botarga de Peñalver, vestido blanco con adornos multicolores. Le cantan botarga la larga, que a mí no me alcanza. Recuperada la botarga infantil. Botarga de Peñalver y botarga infantil. Botarga de Rasmona. Hace su aparición el día 15 de enero. En una mano, maza de madera y en la otra, un puchero. Dice que da buena suerte echarle unas monedas. Botarga de Rasmona. Botarga de Retiendas. La fiesta se traslada al domingo más cercano a la fecha del 2 de enero. Ese es el segundo año que acude al carnaval. En la procesión salta y grita sin descanso: ¡viva la Virgen Santísima! Botarga de Retiendas. Y a sus padres. Botarga de Robledillo de los Casados. Botarga de las Fiestas de la Paz. Gran serpiente en la espalda, con danzas de origen mágico. Y siguiendo con Robledillo, les presentamos a los Batillones de Robledillo. Vestido de saco, tapando el cuerpo, incluida la cara, portando sobre los hombros unas agujas con cuernos de buey y los cencerros. Estos vaquillones salen el sábado y domingo del carnaval. ¡Vaquillones de Robledillo! Botarga y palotea de Valdeluño Fernández. Sale siempre en el primer domingo, después de Reyes. Existen datos escritos desde 1721. Posiblemente la más antigua se compone de 8 componentes. Tambor, botarga y son todos solteros. Están buscando novia. Ay, espérate que me pase un poquito.
Buenas tardes para todos los carnavaleros de Guadalajara. Es un honor y un placer ser pregonero y partícipe del carnaval de la ciudad de Guadalajara. Y más en este año que se rinde homenaje a todas las botargas, tarragones, mascaritas, enmascarados, vaquillas y vaquillones de la provincia. Todas ellas guardianas de secretos mundos y protectoras de las tradiciones más ancestrales de sus pueblos. Y dicho lo anterior, digo lo siguiente. Que ser pregonero de estos carnavales es el pregonero de los mejores carnavales de España. Por lo que a continuación se pregonará como queda constatado en los libros de diplomas al efecto que dice. La Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares acordó por unanimidad en su Asamblea General de 10 de octubre de 2013 conceder el Premio Nacional de Tradiciones Populares del año 2013 a la Asociación de Mascarones de Guadalajara por la meritoria de citar la voz que realizan para concertar en la capital otros modos de concebir el carnaval dentro de la provincia congregando una considerable participación ciudadana, otorgando también al dicho ayuntamiento de la citada ciudad una mención especial por su colaboración en dichos carnavales. Fechado en Madrid a 14 de diciembre de 2013, firmado y publicado por el presidente de la misma. Y pregono lo pregonado porque no hay que quitarle la sal a aquellos que la sal derraman. Así es que quiero dar las gracias a los mascarones, a la mona mayor, a la mona menor y a todos los que han intervenido en mi nombramiento por su invitación para dar este pregón de carnaval. A todos los carnavaleros y carnavaleras que estáis aquí porque habéis venido y que sois lo más importante en esas fiestas de carnaval, porque sin ustedes el pregón del carnaval sería regalo en barbecho. Y digo más, que habiendo sido comandado por la mona mayor, la mona menor y los mascarones, con la exigencia del señor alcalde de esta ciudad de Guadalajara para pregonar estas fiestas de carnaval y anunciar el comienzo de las mismas, como pregonero, pregonando al pregonero, os hago saber. El cargo de pregonero era un oficial público que difundía los pregones y consistía en anunciar, avisar e informar de cuanto pudiera ser de interés para el vecindario, además de transmitir las órdenes de convocatorias procedentes del concejo, difundía los mandos del señor alcalde con una fórmula que permaneció invariable. El señor alcalde hace saber, recorría las calles y plazas parándose en las esquinas, saliendo a las eras, bajando a los lavaderos, recitando su particularidad propia de centro o pergamino que con anterioridad le habían entregado. Para llamar la atención se valía de una trompetilla, de una trompeta o de un cuerno trompetero y tras los toques de rigor, dos para anunciar la presencia de comediantes, vendedores y comerciantes, tres para transmitir las órdenes del concejo y otros tres toques para anunciar las fiestas importantes como el carnaval, decía, de parte del señor alcalde de San Andrujo, de los mascarones y del señor alcalde de esta ciudad, se hace saber que a continuación de este pregón dará comienzo el carnaval con la participación de toda la carnavalería, acompañando las botargas de esta ciudad de Guadalajara, que es cruce de caminos de las más diversas culturas y tradiciones, asimilando unas y otras en un inmenso crisol, aderezados con la miel de nuestras abejas, que debemos conservar, proteger, recuperar y difundir. También se ruega al asistente respetable que al pregonero no le tiren objetos con aristas si el consabido pregón no es de su agrado, porque podían escalabrarlo y no hay otro para el día de hoy. Y a como caiga, allá va el pregón de carnaval, que como decía el cura que buen chinoches, los sermones y los pregones tienen que ser como las minifaldas, cortos y que enseñen. El carnaval no es un fenómeno de supervivencia de algunos ritos ancestrales y costumbres existentes hoy en función de otras primitivas. Es un fenómeno de sincretismo, de fusión, de transformación, de cambios en el orden temporal, expresiones colectivas individuales de deseos, emociones y pasiones en otro orden en el carnaval de marzo y de febrero. Febrero, mes de las luces, de San Andrajo y carnaval, de San Bajo y Santa Gula, mes de lumbres y candelas, de licencias lujuriales, de San Blases y de águilas, mes del pecado carnal, mes de las carnes colendas.
Todo el año trastocado en un caos primigenio, poderoso en alterado, en sexual como el moral, en el carnaval carnavalero vuelve el orden social. Buena fuente y buena fuente, buena gente, mil y aceite, pan reciente, vino prudente, uso pasadillas y mantequilla, capa negra, mozas carridas, antrojo y carnes solentas, Guadalajara está de fiesta, con harina por el rostro, con mazas que se cuelgan, trapos, chapines, pellejos, estopas, cuernos, braguetas, sopas, papeles, bandrajos. Thank you.